Sean bienvenidos, hermanos y hermanas, a esta celebración de este jueves de la 31ª semana del tiempo ordinario. Y recuerda hoy la iglesia a San Martín de Porres, nacido en Lima, hijo de noble caballero español, afincado en América y de una mujer negra. Por tanto, era mulato. Su madre, muy religiosa, lo educó en la piedad y en el amor a los pobres y enfermos. Aprendió el oficio de barbero cirujano y curaba enfermos con inmensa solicitud y caridad. Ingresó como hermano lego a los dominicos y luego confirmado como lego converso. Su continuo desvelo le valió el apelativo de Martín de la Caridad. Iniciamos ahora esta celebración y de pie recibimos al padre Víctor Torres Cisnero de la parroquia San Luis Gonzaga. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean todos bienvenidos a esta Santa Misa donde el Señor quiere manifestar su amor, su misericordia, porque así como la oveja perdida, la moneda extraviada, éramos nosotros, como también San Pablo, que también se reconoce como predilecto, en las manos de Dios. Que esa sea nuestra buenaventuranza para que nosotros experimentemos ese cariño, ese apretón de parte de Dios. Y reconociéndonos también pecadores, humildemente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.
Oremos. Dios nuestro, que guiaste a San Martín de Porres hasta la gloria del cielo por el camino de la humildad, concédenos imitar sus ejemplos para ser llevados con él a la patria celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el corazón encuentra su ideal, logra centrar su vida en él. Pablo encontró al Señor y cambió su vida. ¿Qué experiencia debió vivir Pablo en su encuentro con Cristo? Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, los circuncisos somos nosotros, que damos culto con el Espíritu de Dios y que ponemos nuestra gloria en Cristo Jesús, sin confiar en la carne. Aunque lo que es yo, ciertamente tendría motivos para confiar en la carne, y si algún otro piensa que puedo hacerlo, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, israelita de nación, de la tribu de Benjamín, hebreo por los 4 costados y, por lo que toca a la ley, fariseo. Si se trata de la intransigencia, fui perseguidor de la iglesia. Si de ser justo por la ley, era irreprochable. Sin embargo, todo eso, que para mí era ganancia, lo consideré pérdida comparado con Cristo. Más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Que se alegren los que buscan al Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Que se alegren. Frente a frente está la dureza de corazón del legalismo judío, personificado en los fariseos, y la actitud misericordiosa de Jesús, cuya preocupación es salvar a los que consideraban perdidos. Todo es fruto de la divina misericordia. Antes de proclamar el Evangelio, cantemos el Aleluya. Quiero cantar, en el cielo todos cantan.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja la 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy contento. Y al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría encontrarnos, hermanos, en esta Santa Misa entre semana nuevamente. Y el texto bíblico de hoy es un texto muy lleno de confianza y de alegría por las cosas perdidas y extraviadas que son encontradas. Y es que hay dos públicos que están escuchando, que están viendo y escuchando al Señor. Fariseos y escribas, por un lado, que se dedican a la murmuración, y luego también los publicados y pecadores que van a escucharle. Uno, a veces nosotros cuando vamos a la iglesia y nos encontramos en la misa, también podemos ser uno de estos dos actores, de estos dos públicos. O prestamos atención a lo que se está diciendo y a lo que está ocurriendo ante nuestros ojos, la liturgia tan hermosa, o nos entretenemos con lo que hay al lado, con lo que hay al lado, o con lo que hay adentro, los pensamientos, las rumiaciones que tenemos, ¿verdad?, de lo que pasó, de lo que vive uno, de lo que dejó, y eso es murmurar. La murmuración nos distrae. La murmuración es un fenómeno que distrae, que nos aleja de Dios y nos aleja verdaderamente del hermano. Porque no edificamos cuando murmuramos. Y eso pasa en cualquier centro, no necesariamente pasa en la iglesia. Pero se siente más en la iglesia cuando murmuramos y hablamos mal del hermano y hablamos mal de la iglesia, de los pastores, etcétera, de los consagrados y entre nosotros mismos, porque eso no se espera, eso no es lo que debería ocurrir. ¿Y qué pasa? Hay personas que tienen una fe débil, inmadura, y esas cosas los lastiman. No están preparados para escuchar esa vileza que viene del pecado y de la ignorancia y de la debilidad de nosotros. Y hay gente que luego entonces escuchan eso, se retiran, se enojan y dicen: ¿cómo es posible que esta cosa pase en la iglesia? Pero después, con todos los años del mundo que yo tengo y que he vivido en la iglesia, de que yo tengo uso de razón, pues eso sucede.
Eso pasa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué tú haces con esa cosa? Y mira, Cristo se la inventa porque Él tiene una manera exquisita de inventarse cosas. Y se inventó esta parábola frente a los fariseos que lo criticaban, lo murmuraban, porque la intención de Cristo no es dañar, es construir, es edificar, para que ellos piensen y reflexionen y dejen esa vida engañosa y opulenta de creerse siempre los mejores que otros. Y aquí cuenta esta parábola, ¿verdad?, de una oveja que se perdió por allá y que hay 99 en un redil. Pues mira, si a mí se me perdiera una oveja y yo tengo 99 en un redil, yo creo que yo dejo que se pierda. Sí, sí, porque voy a gastar tiempo, energía. Yo no sé si esa oveja se la comió un depredador, un animal, una serpiente le picó, se cayó por un barranco. Yo no sé si las que voy a dejar aquí, las 99, se me van a perder. Va a venir un asaltante, un ladrón, un vaquero y se las lleva. Yo no lo sé. Entonces, bueno, entre 99 y una que se perdió, ya, allá la dejo solita que se descarríe. Y me quedo con mi 99. Eso es pensar matemáticamente frívolo, frío, sin apasionamiento de nada. Es un razonamiento calculable, de cálculo, matemático. Gracias a Dios que Dios no piensa como yo. Dios me supera en muchas cosas, es infinito. Soy yo el que tengo que aprender de Él. Entonces, aprendí con esta parábola que para Dios es igual uno que 99. Imagínate, Él se creó y se inventó una nueva matemática. 99 es igual a uno. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Ves? Es impresionante el peso que Dios le da a cada uno. El peso que Dios le da a ti y a mí. Es un peso incalculable, invaluable. Y eso fue lo que experimentó San Pablo en la lectura de hoy. Todo eso para mí era ganancia. El de ser fariseo, el de ser de la ascendencia de los benjamines, el de ser de padre judío, hebreo, el de venir, de practicar la ley, el de venir de buenos maestros. Todo eso para mí era ganancia. Lo consideré pérdida comparado con Cristo. El pensar de esa manera solamente puede venir de una experiencia sobrenatural. Porque humanamente hablando, yo no voy a perder mi tiempo en algo que es improbable de que yo la encuentre. Y Dios dejó todo lo que tenía, todo lo que Él era, el cielo, la eternidad, para hacerse como nosotros, vulnerable, humano, tangible, en el tiempo y en el espacio, desde niño, tan vulnerable y tan perseguido, queriéndolo matar. Y lo lograron al final como adulto, aparentemente, porque Él resucitó por el amor que Él le tenía a su Padre y el amor que le tenía a lo que Él creó, nosotros, sus hijos, su criatura humana, por amor. Crea esto. Entonces, vemos en esta parábola que este pastor usa su tiempo para buscar a la oveja. Dios te dedica tiempo. Dios me dedica tiempo. Pensemos en eso. Todo el tiempo que Dios te ha dedicado en tu formación, desde que tú estabas en la catequesis para prepararte para la primera comunión. Y antes de eso, cuando tus padres tuvieron que tomar ese curso de bautismo y buscar los padrinos y llevarte cuando eras bebé o niño a bautizarte.
luego la confirmación y luego el matrimonio. Es decir, Dios ha gastado tiempo contigo buscándote, tratando de encontrarte. Pero a veces, de una manera extraña, no le hacemos caso. Porque estamos en esa primera etapa de la que vivió Pablo, llenos de fantasías, llenos de ilusiones, llenos del impacto que el mundo nos llena, de las cosas del mundo, de la carne, con sus ilusiones y con sus engaños. Y tienen que pasar muchas cosas en la vida de una persona como para darse cuenta que nada de esas cosas son valiosas en comparación con lo que Cristo me puede dar. Y cuando uno hace una mirada retrospectiva de lo que Dios me ha dado, de lo que Dios me ha ofrecido, uno sí tiene un poco de dignidad, un poco de sensibilidad. Ha de derramar unas cuantas lágrimas de dolor por no haber aprovechado su tiempo en el momento oportuno que tenía que hacerse. Porque el dolor que vamos a experimentar es de lo que nos perdimos. Porque ya de lo que nos queda por delante es menos. Pero de lo que quedó atrás, hemos perdido encuentros maravillosos. Y es allí la parábola aquella también de que Cristo cuenta de lo que les pagó a todos lo mismo. El que empezó temprano en la mañana, en la media tarde, al mediodía y en la mañana también, a todos les dio lo mismo. ¿Y dónde está la ganancia de los primeros? En que yo disfruté más tiempo con el Señor que tú. Ahí está la ganancia. No está en el pago. Es que yo disfruté en mi vida, en mi niñez, en mi juventud, en mi adultez, disfruté las cosas de Dios más que tú. Ese es el pago que yo tengo. Y sobre todo desde que era niño, desde que era joven, desde que era adulto, supe siempre que mi nombre estaba escrito en el cielo. No que expulsaba demonios, no que tenía un título, no que tenía un carrerismo, no que era una persona famosa ni nada del estilo o dinero, sino que mi nombre estaba escrito. Cuando tú descubres eso, hay pocas cosas que te van a contentar el corazón. No es que uno sea indiferente, pero ya uno llega a una cierta sobriedad en la vida, a una cierta sobriedad de decir, bueno, ¿qué es lo que puede realmente llenarme el corazón? Y solamente cuando tú tienes el corazón lleno de Dios, créeme, hay muy pocas cosas que van a llenarlo, que lo van a salir de ahí, o sea, o te van a dar contenturas, porque ya tú estás contento con el Señor. Y luego existe la otra parte de la parábola donde esta mujer tiene 10 monedas y una se le cae y se le pierde. Por ahí empezó a rodar la pobre moneda. Y dice ahí que tuvo que encender una lámpara. Es decir, había un escenario también de oscuridad. Cuando uno se pierde, uno está oscuro. Uno está desorientado. Y hay que pedirle luz al Señor para que uno salga de la oscuridad, de las tinieblas del pecado, del error, de la mentira, del orgullo, de la soberbia, de la locura que hemos construido. ¿Ve? Por eso es importante en nuestras súplicas al Señor, como dice San Pablo, por Él lo perdí todo y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo. Entonces, Cristo es nuestra luz, es nuestra fuente que nos va a permitir en el sendero de la vida, del matrimonio, de las relaciones, porque cuando uno se casa, la celebración del matrimonio es en el momento, es el rito del matrimonio, la celebración del matrimonio, es ese momento. Pero el matrimonio es toda la vida,
pero necesitamos a Cristo para que me ilumine esa relación matrimonial, que ilumine mi ministerio sacerdotal, para que en este mundo tan oscuro muchas veces y tan circunstancial y tan accidental, esa luz me ayude a no extraviarme demasiado. Entonces dice que esa mujer empezó a buscar a la moneda y se buscó también otra escoba, ¿verdad? Dice aquí que también empezó y barre la casa con una escoba, ¿ves? Eso implica trabajo, es decir, esfuerzo, dedicación. Y Dios trabaja con uno. Dios trabaja dentro de uno y fuera de uno. Nosotros también tenemos que trabajar en las cosas de Dios. Barrer nuestras casas, la casa de nuestra conciencia, la casa de nuestras relaciones afectivas, matrimoniales, pastorales, ministeriales, laborales. Barre mi casa, Señor, limpia mi hogar, límpiame de esta basura que llevo por dentro, para que yo pueda realmente servirte con entusiasmo y tener una mente higiénica, no enferma. Hay muchas cosas que nos pueden enfermar la mente y el corazón, y tenemos que ser. Por eso que la escoba, vamos a buscarnos hoy una escobita para limpiarnos por dentro, ¿verdad? Y también ayudar también a los hermanos a limpiarse, a darle una escoba que se limpien también. Y busca con cuidado hasta que la encuentre. Dice con cuidado, no abruptamente, no salvajemente, ¿verdad? Con cuidado. Porque a veces nosotros queremos que la gente rápida aprenda, que la gente crezca en santidad. No, con cuidado. No todo el mundo crece al mismo ritmo. No todo el mundo tiene las destrezas que otros tienen. Y si tú tienes grandes destrezas, pues utilízala para el cuidado de tus hermanos. Con cuidado, dice aquí. No de una manera salvaje, ni criticando y murmurando como los fariseos y los escribas, sino con cuidado. ¿Ve? Entonces, ahí vemos estas dos parábolas donde el Señor nos permite a nosotros descubrir que Él dedica tiempo, Él trabaja por nosotros, se esfuerza por nosotros. Y lo más importante no es eso, viene lo más importante ahora. Lo más grande de todo es que se alegra de encontrarnos, se alegra de una manera increíble para Él, para el Señor, para ese pastor, para esa mujer. Lo perdido es su alegría, es su gozo. Yo no puedo estar contento con alguien que se ha perdido. No podemos estar contentos con tantos matrimonios divorciados. No podemos estar contentos con tantos jóvenes que se pierden en la drogadicción o que se quitan la vida. No podemos estar contentos tampoco por personas que promueven el aborto y lo ejecutan, tanto en el nivel médico como en el nivel también personal. No podemos estar contentos con tantos asesinatos, tantos homicidios que ocurren en nuestro país. No podemos estar contentos, y Dios no está contento con eso, ¿verdad? La alegría es encontrar la conversión, que alguien deje lo malo que fue y para convertirse en algo bueno que debe ser. Y esa es la búsqueda que Dios quiere con nosotros, que nosotros nos esforcemos para hacer lo mejor de nosotros, como Pablo, que teniéndolo todo aparentemente, encontró su riqueza en Cristo, encontró su verdadera razón de ser. Y lo otro es que esa no es una alegría que solamente ocurre en el plano humano, de que yo me hallé, yo me encontré, yo me convertí, mi hijo mejoró, mi familia mejoró, mi matrimonio se reconstruyó, ¿verdad? Soy un nuevo sacerdote, renovado, esperanzado, sino que hay una alegría mucho mayor en el cielo, con los ángeles y los santos y toda esa legión de gente buena y sobrenatural que existen. Pues hagamos un esfuerzo, queridos hermanos, como dice el Salmo, cantarle al son de instrumentos,
hablar de sus maravillas, gloriados de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Supliquemos al Padre misericordioso que perdone nuestros errores y escuche nuestras súplicas. Oremos diciendo, Señor, ilumina nuestro camino. Señor, ilumina nuestro camino. Para que la Iglesia sea la casa común de la humanidad, donde todos se sientan amados por Dios a través de la comprensión, la ayuda y el perdón de sus hermanos, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Para que, a ejemplo de Jesús, el buen pastor, el Papa, los obispos y cuantos sirven a la Iglesia con el ministerio de la palabra, salgan al encuentro de los alejados, de los que no tienen fe, de los que viven en la tiniebla del pecado o del error, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Para que el hambre, el desempleo, las guerras fratricidas y los escándalos de corrupción y todos cooperemos a la restauración de las relaciones justas y fraternas, el orden y la paz, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Para que no dejemos de buscar la voluntad de Dios, de anunciar su mensaje y de servirlo en nuestros hermanos, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, especialmente por el padre Joaquín Mayorga, Diana Peña, Francisco J. Vázquez Negrón, Mari Negrón, Norqui Colón González, Carmen Cruz Agosto, Esposo Sánchez, Familia Carmona Colón, Ramón Díaz Batista, Carmen Camuñas, Jesús Marrero, Familia Benítez López, Elisa Burgos Torres, Tite Yerbolini, Jamie Demick, Marisa Pastrana y Alberto Sierra, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos, religiosas y difuntos de la familia Negrón Quiñones, difuntos de la familia Negrón Heredia, difuntos de la familia Heredia Cortés, difuntos de la familia Medina Riviera, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Feliciano y Manuel Sayas Oquendo, Guillermo y Feliciano Oquendo del Valle, Lourdes Oquendo Hernández, María S. Viera, Graciano Sierra, Rafael Sierra Pastrana, Derby Santiago, Juana Díaz Roche, Jaime Marrero, Pedro y José La Torre, María del Carmen Fuentes, Águeda Ruiz Acevedo, Ángel Iraida y Ramón Guzmán Lugo, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino. Quiero dar un saludo cordial también a Antonio Sánchez, cuya mamá falleció recientemente, para que el Señor también le dé consuelo a él y a su abuelita, la mamá de Carmen, y a toda su familia, roguemos al Señor. Señor, ilumina nuestro camino.
Dios Padre nuestro, que nunca dejas de amarnos, concédenos un corazón dócil y dispuesto a dar testimonio de todo momento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar. Estoy a la puerta y llamo. El corazón que te he dado es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibió en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que te dignaste hacer de San Martín de Porres una nueva criatura según tu imagen, despojándolo de su antigua condición, concédenos que, renovados también nosotros, podamos ofrecer un sacrificio agradable a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres celebrado en la Asamblea de los Santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Nos das el ejemplo de su vida, la comunión en la unidad y la ayuda de su intercesión para que, animados por su presencia, lleguemos victoriosos a la eternidad deseada y recibamos con ellos la corona incorruptible de la gloria por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y unidos con todos los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Cielo y la tierra de tu gloria, bendito el que
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Martín de Porres, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Las matemáticas de Dios son únicas. Y tenemos que aprender a ver el misterio que hay ahí, en lo pequeño, en lo que no, a Dios no le interesa las cantidades. A nosotros sí. Nosotros estamos muy dados a que el éxito, la fama, tiene que tener grandes extensiones, muchos likes, mucho. Y Dios no es así. Dios tiene una predilección por lo que es pequeño, lo que tal vez no cuenta en la sociedad, lo que no tiene gran relevancia, porque le da importancia a lo pequeño, a lo humilde. Aprendamos de Dios, aprendamos de Jesús, que Él lo sabía hacer muy bien. Y digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense el saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que estés en casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Es tú en un trono.
Por la eficacia de este sacramento, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San Martín de Porres, nos conduzca siempre por el camino de tu amor y perfecciones hasta el día de Cristo Jesús la buena obra que has comenzado en nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Queremos comunicarles nuevamente la actividad del telemaratón de Teleoro Canal 13, para que usted también pueda dar sus aportaciones, tanto espirituales como materiales. Y puede comunicarse al teléfono 787-349-99. La paz es posible, la paz es un deber. O al teléfono 1-877-955-2955, que se encuentra justamente allí en la pantalla del televisor. También puede utilizar la ATH móvil, como también el PayPal y el canal 13prt.tv/donar. Bien, ¿qué nos dice hoy esta lectura que hemos escuchado bellamente, que nos impresiona, ¿verdad? Y es cómo San Pablo llegó a considerar que todo era una pérdida. Eso no fue así toda la vida. Eso es un proceso. La vida con Cristo es un proceso. Son etapas. Es como una escalera. Empezamos de abajito y vamos subiendo gradas. Y esto se hace en la medida en que estemos realmente involucrados en la iglesia. La santidad y la espiritualidad no se logra simplemente por irme, apartarme y estar aislado. No, es un conjunto. Es la iglesia que me santifica, es también los sacramentos que me ayudan a santificarme, la oración personal, las obras de misericordia, tanto espirituales como corporales. Es un conjunto de cosas. Y en la vida, todo eso tenemos que irlo engranando de una manera natural, armónico, que no sea demasiado en un lado y demasiado en otro, porque cualquier cosa que nosotros querramos, por ejemplo, un cuerpo, un músculo que yo tonifico mucho más que otro, se va a hipertrofiar, va a crecer demasiado. Por eso que tenemos que tener algo armónico en la vida espiritual, en la vida dentro de la iglesia. Y eso es lo que San Pablo logró hacer y lo comunicó de una manera muy cordial, muy afectuosa con su comunidad a los filipenses. Tenemos que seguir creyendo en ellos y seguir adornar nuestra vida con estos, con la afectividad y el amor que encontramos en los hermanos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en la paz y en el gozo del Señor. Demos gracias a Dios.